muchísimo más fuerte, y bueno, y maltratando en los campos que tienen refugiados, pegándolos, para que... ¿Para qué, señora? ¿Puedo seguir? ¿Para hacer una presentación? ¿Tengo asesoramiento? ¿Para qué tengo que ir a ver? ¿Para qué tengo que ir a ver? ¿Para qué tengo que ir a ver? ¿Un número con la letra E? No, para el registro. Este. ¿Letra E? ¿Paso el registro general? Sí, hasta luego. La rubia está. Vamos a la calle. Comité de Solidaridad Interpueblos, creemos que determinadas circunstancias hacen que las personas, a través de nuestros actos, mostremos cuáles son nuestros valores fundamentales. Las declaraciones del primer ministro de Hungría sobre la llamada crisis de los refugiados expresan muy bien sus valores reaccionarios, insolidarios y filofascistas. Del gobierno español podemos también esperar pocos buenos actos al respecto. Como mucho, hará regañadientes lo que la Alemania le exige.
De nuevo, como en la guerra de Irak, con las mareas y, con otras, como, y en otras muchas ocasiones, es hora de que la ciudadanía demos un paso al frente. Es hora de la solidaridad, del trabajo político efectivo y de los actos encaminados a resolver las consecuencias inmediatas de este desastre y a intentar atajar el origen del problema. Por un lado, es urgente resolver los problemas inmediatos de la población siria que ha tenido que abandonar su país devastado por años de guerra. La ONU estima en unas 200.000 personas las que deberían ser asiladas en Europa. Algunos países europeos ya han comenzado la acogida de personas y familias refugiadas. Y desde aquí exigimos al gobierno español que se ponga en manos a la obra cuanto antes y que lo haga sin cicatería. Creemos que el pueblo español estará a la altura de las circunstancias. Muchos ayuntamientos ya han expresado su intención de dar refugio a personas que huyen de la guerra. En el Estado español existen unos 8.000 municipios. Si cada uno acoge a una familia, estaremos en camino de hacer valer nuestra hospitalidad y solidaridad como otros países lo hicieron en el pasado con nuestro pueblo, se encontraba en la misma situación. Por un lado, es preciso actuar y atajar el problema de raíz. Es hora de que la barbarie termine en Siria, en Libia y en otros muchos países del continente africano y de Oriente Próximo. Exigimos al gobierno español y a la Unión Europea que utilicen todas las herramientas diplomáticas, políticas y económicas para terminar con el conflicto existente en Siria. Pedimos al gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos de la región que se posicionen positivamente sobre la cuestión de la población en busca de refugio en Europa y que transmitan al gobierno español nuestra intención de acoger a varios cientos de familias exiliadas. Bienvenidos los refugiados y los inmigrantes. Muchas gracias. Si alguna organización quiere leer alguna cosa, aquí tiene el micrófono.